cerca, oh Dios, de ti. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después, al despertar, a ti por fe, cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti, quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Siéntete muy bienvenido a nuestro programa devocional Encuentro con Jesús. En esta mañana tenemos una oportunidad muy bonita en la que podemos compartir con los demás lo que en esta mañana vamos a aprender. Así es que es momento de que puedas enviar el link a tus amigos, a tus visitas que estén interesados en conocer de Jesús y se puedan unir en esta programación. En esta mañana vamos a entonar el himno número 34, En momentos así. Muy bien, en esta mañana nos acompaña el pastor Enrique Romero del distrito Guasave Centro en la parte más importante de este programa devocional, que es el tema. Y en esta mañana él nos trae como título Encuentro en el Hogar. Así es que ve por tu Biblia para que en esta mañana podamos juntos abrirla en este programa. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos están siguiendo en esta hora a través de esta página de la Iglesia Adventista de Sinaloa. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes y que ustedes nos estén siguiendo también en este hermoso devocional, en esta sección de devocionales que nuestra asociación ha preparado titulada Un Encuentro con Jesús. En esta ocasión vamos a estar analizando un tema que estoy seguro va a tocar las fibras más profundas de cada uno de nuestros corazones y que va a servir y va a fortalecer cada una de nuestra vida espiritual. Así que antes de poder abrir la palabra de Dios, quiero invitarte a que ahí donde tú estás puedas inclinar tu rostro, puedas orar junto conmigo y pedir la bendición del Señor. Oramos. Querido Padre, en esta hora de la mañana nos sentimos muy felices de poder estar listos para escuchar tu voz a través de las Escrituras. Por lo tanto, Señor, queremos rogarte en este momento que puedas estar con nosotros, que al momento de abrir las Escrituras puedas hablar a cada uno de los que está conectado a través de esta transmisión y que puedas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, dar vida, dar salvación, dar paz, dar esperanza a cada uno de nuestros amigos y hermanos de iglesia. Por lo tanto, queremos que sanciones con tu presencia este devocional y que pueda servir a cada una de nuestras vidas espirituales. En el nombre de Jesús, amén. Quiero invitarlos a que allí en casa donde nos estén siguiendo en este momento puedan buscar en la Biblia el pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana. El pasaje lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo número 8. Y vamos a concentrarnos específicamente en el versículo número 14 y en el versículo número 15. El tema de esta mañana le hemos titulado Un Encuentro en el Hogar. Y vamos a contar la historia de un encuentro que Jesús tuvo de manera muy particular en la casa de Pedro. Es una historia que tal vez usted ha conocido, ha escuchado o ha leído en algún momento de su vida. Pero hoy queremos enfocarnos en tres cositas o cuatro muy particulares. Y dice la Biblia así en el versículo número 14 de Mateo capítulo 8. Dice la palabra de Dios. Cuando Jesús fue a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama y con fiebre. Para poder comprender mucho mejor
El pasaje de este día del que estamos leyendo, tenemos que comprender el contexto completo de todo el versículo 14, y es que inicia en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. A mí me encanta mucho el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, porque nos presenta a grandes rasgos la agenda de un día completo de Jesús. Si usted se ha preguntado qué era lo que hacía Jesús en todo un día completo, el capítulo 8 de San Mateo nos los dice a la perfección. Por ejemplo, cuando uno lee el capítulo 8, versículo 1 al 4, uno se da cuenta allí lo primero que Jesús hizo en ese momento del día. Cuando uno lo ve a grandes rasgos, en los primeros cuatro versículos del capítulo se nos muestra que Jesús, estando en un sermón, estando en una prédica, sana a un hombre leproso que se acerca a él, y es cuando este hombre leproso pronuncia esas famosas palabras que dicen: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, con esa voz amorosa, con esa disposición, Jesús siempre decía: claro que quiero, sé limpio. Y en este momento Jesús tocó a este hombre leproso y dice el texto bíblico que lo sanó completamente. Eso sucedió por la mañana. Después de sanar a este personaje, la Biblia relata del versículo número 5 al versículo número 13 que en otro momento de ese día, puede ser tal vez a la mitad del día, puede ser tal vez un poquito después del mediodía, la Biblia relata otro encuentro que Jesús tiene, y es el encuentro que Jesús tiene con un centurión, dice el texto bíblico, que se encuentra con él mientras Jesús camina tal vez con toda la multitud, y el centurión se acerca a Jesús y le dice que tiene un siervo que ama mucho, que está sufriendo y padeciendo en casa. La Biblia registra que Jesús accede a ir a casa del centurión para poder sanar a este siervo, pero cuando Jesús va camino a casa del centurión, el centurión se recuerda que él es un hombre indigno. Recuerda que Jesús no merece entrar al hogar de él. Por lo tanto, el pasaje bíblico dice que se dirige a Jesús y le dice: Maestro, yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. No es necesario que tú vayas hasta allá. Y Jesús se emociona por estas palabras de fe del centurión y le dice a todo el pueblo, a toda la gente que le seguía, que nunca había hallado tanta fe en Israel como la de este hombre. Y maravillado por las palabras del centurión, Jesús pronuncia las palabras. Y el relato bíblico nos cuenta que el siervo del centurión es sanado a kilómetros de distancia. Otro encuentro que Jesús tuvo. Pero después de estos dos encuentros, del leproso y del encuentro de Jesús con el centurión, viene el encuentro en el cual en esta hora queremos enfocarnos, en el versículo número 14 y en el versículo número 15. Tal vez puede ser por allá antes del anochecer. Tal vez el encuentro de Jesús en este hogar que vamos a relatar puede ser momentos antes de que caiga la noche. Y dice el texto bíblico que después de haber sanado al siervo del centurión a la distancia, el verso 14 registra que cuando Jesús fue a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama y con fiebre. A mí me encanta cómo inicia el versículo 14, porque dice una frase que es crucial para el texto de esta mañana o el tema de esta mañana. Dice que Jesús fue a la casa de Pedro. Y es que cuando uno lee los evangelios que relatan o cuentan o narran la historia de Cristo Jesús aquí en la tierra, uno se va a percatar de algo que es muy curioso y muy interesante. Jesús se la pasaba en los hogares. A Jesús le encantaba visitar los hogares, le gustaba llegar a las casas, le gustaba entrar a los hogares de cada familia. Cuando uno analiza los evangelios, uno se va a dar cuenta que más que predicar en una iglesia, que más que predicar en la sinagoga, Jesús siempre, los evangelistas cuentan que él está siempre en un hogar. En los hogares ocurrieron los más grandes milagros de Jesús. Por ejemplo, en un hogar sanó a un paralítico que bajó del techo. Por ejemplo, en un hogar le ofreció la salvación a aquel hombre de baja estatura llamado Zaqueo.
Pero Jesús tenía, a pesar de que le gustaba visitar varios hogares, Jesús tenía hogares de preferencia. Por ejemplo, cuando uno lee Juan capítulo 11, Juan capítulo 12, uno se encuentra que en Betania, un lugar de aquel entonces, Jesús tenía allí tres amigos. Tenía una casa a la cual Jesús le gustaba llegar siempre. Era la casa de Marta, de María y de Lázaro, sus tres mejores amigos. A ese hogar, a esa casa, Jesús siempre llegaba, y llegaba sin permiso, tal vez llegaba sin avisar, porque era una casa de tanta confianza que tal vez, me imagino yo, Jesús llegaba, abría la puerta, se sentaba en la sala, mientras Marta y María tal vez preparaban algunos bocadillos para Jesús y Lázaro, que estaban platicando. Jesús en la sala contaba las hazañas, contaba los milagros. A lo mejor Lázaro decía: "Oye, Jesús, cuéntanos, ¿cómo es que multiplicaste el pan y los peces? Hemos escuchado esa anécdota". Y Jesús tal vez decía: "Oh, claro, fue algo maravilloso. Estaba predicando, no teníamos qué comer, y había un muchachito que tenía peces y panes, y entonces tuve que multiplicar ese alimento para que todos pudiéramos comer". Era un hogar de tanta confianza que Jesús tenía, que podía llegar a la hora que él quisiera. Tal vez podría abrir la nevera y comer sin pedir permiso a Marta, a María o a Lázaro. Eran hogares que Jesús visitaba. Le encantaba estar en las casas. Hoy en día, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, Jesús también le gusta visitar los hogares. Hoy, en pleno año 2020, Jesús sigue visitando las casas. Jesús sigue visitando las familias en sus hogares. Pero tal vez no lo hace literalmente y físicamente como lo hacía hace 2000 años cuando estuvo aquí en la tierra. Hoy Jesús le gusta visitar los hogares, pero visita la casa, una casa que es de manera especial. ¿Cuál casa, pastor? Quiero invitarte, sin que pierdas Mateo capítulo 8, a que me acompañes a un pasaje muy interesante de la Biblia, que lo podemos encontrar en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo número 19. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y ahora nota lo que Pablo va a decir acerca de qué casa, de qué hogar a Jesús le gusta visitar. Dice el verso 19 así: "No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros". Pablo está diciendo una verdad categórica aquí. Pablo está diciendo que nuestro cuerpo, que nuestro corazón específicamente, es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, tienes que hacerte una pregunta cuando lees 1 Corintios 6, 19. ¿Qué es un templo? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que nuestro cuerpo es un templo? ¿Para qué sirve un templo? Claro, yo sé que ahorita tal vez estás contestando en los comentarios, o tal vez en la mente tuya están viniendo las respuestas. Un templo es el lugar donde vive Dios, donde Él decide vivir. Y lógicamente ese lugar es la casa. Es el lugar en donde Él desea habitar, es el lugar a donde Él desea morar. Por lo tanto, Pablo está diciendo en primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 19, que nuestro cuerpo, que nuestro corazón es el hogar al que Jesús quiere entrar. Es el lugar en el que Jesús ahora quiere estar entrando en este instante. El hogar de tu corazón, el hogar de tu vida. Y hay un texto muy interesante en la Biblia también que quiero llevarte para que lo leas. Ya está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Ya hemos visto que el hogar que Jesús quiere visitar es el cuerpo de nuestro corazón. El cuerpo, el hogar de nuestro corazón, el hogar de nuestra mente. Pero ahora nota lo que dice Apocalipsis 3:20, que es un texto muy conocido. Yo creo que es uno de los más conocidos de la Biblia. Dice así: "He aquí", por cierto, está hablando Jesús, dice: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo".
Eso es lo que las mayorías de las versiones traducen este versículo. Pero quiero volverlo a leer con la versión que yo tengo aquí en mis manos, que es la versión siglo XXI de la Biblia. Porque hay una palabra muy interesante que traduce en esta Biblia y que se aplica muy bien al tema que estamos dando. Quiero leerlo nuevamente, pero en esta versión. Dice Jesús así: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, nota cómo dice esta versión, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahora en Apocalipsis 3:20? Él dice que está a la puerta de nuestro corazón. Él dice que está a la puerta de nuestro hogar. Pero la Biblia dice que él está tocando. La Biblia dice que él está llamando para que alguien pueda abrir la puerta y entonces él pueda entrar a nuestro hogar, pueda entrar, cenar y pueda entonces convivir con nosotros. Eso es lo más importante que el texto está diciendo en esta hora. Ahora, ese texto de Apocalipsis 3:20 dice algo interesante. Dice Jesús: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La mejor traducción de ese versículo es: estoy a la puerta y estoy llamando. Es una acción que se está haciendo continuamente. Es una acción que no ha tenido un final. Es una acción que Jesús lo hace constantemente. Quiere decir que Jesús a cada instante ha estado llamando a la puerta de tu vida. A cada instante ha llamado a la puerta de tu familia. A cada instante ha llamado a la puerta de tu corazón, esperando una sola cosa, esperando entrar para convivir contigo en tu hogar y con tu familia. Pero hay un detalle. Las puertas, generalmente, ¿de dónde se abren? ¿De adentro o de afuera? Claro, se abren de adentro. Por lo general, ninguna puerta se va a abrir de afuera, a menos que usted tenga la llave. Pero las puertas generalmente se abren de adentro. El que está adentro es el único que puede abrir la puerta y es el que decide a quién va a abrirle. ¿Jesús puede entrar a nuestra casa sin permiso? Claro. ¿Jesús puede irrumpir y entrar en nuestra vida sin pedirnos permiso? Claro que puede, dice la Biblia que Él es el Creador, dice la Biblia que Él nos rescató y Él puede entrar a nuestra vida, a nuestro hogar sin pedirnos permiso. Pero hay algo que tenemos que recordar: Jesús es un caballero y Él nunca va a entrar sin permiso. Por eso dice el texto bíblico que Él está tocando la puerta, Él está llamando y Él, escucha bien esto que voy a decir, Jesús jamás va a entrar a nuestro hogar, Jesús jamás va a entrar a nuestra vida, Jesús jamás va a entrar a nuestro corazón si tú y yo no decidimos abrirle la puerta. Y dice el texto bíblico en Mateo capítulo 8, versículo 14, que Jesús fue a la casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama y estaba con fiebre. Pedro escuchó que Jesús tocó la puerta de su corazón. Pedro escuchó que Jesús tocó la puerta de su familia. Y Pedro decidió abrirle la puerta para que Jesús pudiera entrar. Quiero hacerte una pregunta en esta hora. ¿Cuántas veces Jesús ha tocado la puerta de tu casa? ¿Cuántas veces Él ha tocado las puertas de tu vida? ¿Has escuchado que Él ha tocado? Pastor, ¿cómo yo sé que Jesús ha tocado las puertas de mi corazón? Es muy sencillo. Cada vez que alguien te ha hablado de Jesús, ahí Jesús tocó la puerta. Tal vez escuchaste algún día alguna predicación, alguna reflexión. Allí Jesús volvió a tocar la puerta de tu corazón. Tal vez en algún momento escuchaste alguna campaña evangelística, escuchaste algún canto que te habló de Dios y de cómo Él te, de cuánto Él te ama. Allí Él tocó tu corazón. Tal vez alguien te regaló alguna literatura, algún libro que te hablaba acerca del amor de Dios. Allí Él volvió a tocar tu corazón. Jesús ha tocado constantemente. El asunto aquí es, ¿tú le has abierto esa puerta? La Biblia dice que Pedro la abrió y permitió que Jesús pudiera entrar a la puerta, al corazón de su familia, al corazón de él. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió cuando Jesús entró a la casa de Pedro? Vean lo que dice el verso 14, la segunda parte.
Cuando Jesús fue a la casa de Pedro, dice la segunda parte, vio a la suegra de este en cama y con fiebre. Ahora, cuando Jesús entró a la casa de Pedro, no encontró un panorama fácil. Cuando Jesús entró a la casa de Pedro, había un panorama diferente a lo que nosotros podemos imaginar. Había un panorama de tristeza, había un panorama de desesperanza, había un panorama de enfermedad, había un panorama de problemas, había un panorama de impotencia, había un panorama de complicaciones, porque dice la Biblia que cuando Jesús entró a la casa de Pedro, lo primero que él vio, dice el verso 14, fue a la suegra de este que estaba en cama y con fiebre. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Si Jesús hoy entrara a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu familia, ¿qué es lo que Jesús encontraría? Hay muchas personas que yo he conocido a través del tiempo, no tengo mucho tiempo siendo pastor, tengo escasamente 5 años, pero he conocido muchas personas que me han dicho: pastor, yo no quiero dejar entrar todavía a Jesús a mi vida porque en mi vida hay un desastre. Yo no quiero dejar que Jesús entre a mi corazón todavía porque mi corazón está revuelto, está, como decimos nosotros, patas para arriba, hay un desorden completo. Yo no quiero dejar a Jesús entrar a mi vida porque hay problemas de drogas, porque hay problemas de una familia disfuncional. Yo no quiero entrar a Jesús a mi vida ahorita porque no es el mejor momento para que Él entre. Yo mejor voy a dejar que Jesús entre cuando todo está resuelto, cuando todo esté solucionado, cuando la familia esté unida, cuando tenga un buen trabajo, cuando mis hijos estén bien, cuando esté bien de salud. Entonces voy a dejar entrar a Jesús a mi vida. Déjame decirte algo. Si todo en tu vida va a estar bien cuando Jesús entre, ¿para qué entonces Jesús va a entrar a tu corazón? Quiero decirte algo más. Cuando Jesús entra al corazón de una persona, cuando Jesús entra al hogar de una persona, Jesús no entra con las manos vacías. Jesús siempre va a entrar con una escoba en la mano y en la otra mano va a entrar con un trapeador. Porque cuando Jesús entra al corazón, al hogar de una persona, de una familia, Jesús llega a limpiar, Jesús llega a poner orden, Jesús llega a sacudir, a quitar el polvo del pecado, Jesús llega a acomodar absolutamente todo para que entonces tu hogar pueda encontrar la estabilidad que siempre ha estado buscando. Pero si tú quieres, si tú esperas a que todo se resuelva para que Jesús pueda entrar, entonces pregunto, ¿para qué Jesús va a entrar si ya está todo resuelto? No habría necesidad de que Él entrara. Jesús es especialista en limpiar las casas. Jesús es especialista en limpiar los hogares y a eso Él se dedica. Pero si tú y yo no le dejamos entrar y queremos hacer el trabajo que a él le corresponde, entonces no hay necesidad de que él entre. Ahora, quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú tratando de solucionar todos los problemas que hay aquí dentro del corazón? ¿Cuánto llevas tú tratando de resolver toda tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas tú resolviendo las situaciones o tratando de resolver las situaciones? Te vas a llevar una sorpresa. No llevas mucho tiempo tratando de hacerlo y no has podido resolverlo. Por lo tanto, si tú esperas a resolver las situaciones para que Jesús pueda entrar a tu casa, a tu corazón, déjame decirte entonces que Jesús nunca va a entrar a tu vida, porque solos no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos que Jesús pueda entrar para resolver nuestros problemas. Necesitamos que Él pueda darle el sentido a nuestra vida. Solo, recuerda esto, solo jamás vas a poder hacer nada. La Biblia dice, Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, dijo, porque separados de mí, nada, dice Él, podéis hacer. Así que, querido amigo que me estás escuchando en esta hora, necesita Jesús entrar a tu hogar.
para que pueda solucionar todos los problemas. Querido hermano de iglesia que me estás escuchando en estos instantes también, necesitas que Jesús deje que entre en tu corazón para resolver las situaciones. Querida junta que me estás oyendo, querida iglesia que me está viendo, necesitamos que Jesús entre a nuestra vida, a nuestra iglesia, para resolver Él los problemas. El hecho de que tú ya seas bautizado no quiere decir, no te garantiza que Jesús ya esté dentro de tu corazón o de tu familia. Hay adventistas del séptimo día, hay hermanos de iglesia, miembros de junta, e incluso voy a atreverme a decir esto, hay pastores de la iglesia adventista del séptimo día en los cuales Jesús está fuera de su vida, está fuera de su hogar y ha seguido tocando por muchos años y no hemos permitido que Él entre. La Biblia dice que Jesús tocó el hogar de Pedro, abrió la puerta, dejó que él entrara, pero cuando Jesús entró, dice que la suegra estaba en cama y con fiebre, y Jesús encontró problemas en la casa de Pedro. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jesús para resolver los problemas? Dice el versículo 15 de la siguiente manera: Jesús tocó la mano y la fiebre le dejó. Cuando Jesús entró a la casa de la suegra de Pedro, de Pedro, y vio a la suegra en cama y con fiebre, no era una fiebre que tenía de 37,7, 37,8, no. Lo que el texto bíblico quiere decir es que era una fiebre que le estaba quitando la vida. Era una enfermedad que estaba poniéndola a ella entre la vida y la muerte. Era una enfermedad grave y complicada. Por lo tanto, cuando Jesús entró al hogar, no se quedó sin hacer nada. La Biblia dice que se acercó. Yo me imagino que tal vez Jesús se arrodilló al lado de la cama de ella. Y me encanta esta parte del verso 15, su primera parte. Dice que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tuvo que hacer Jesús para resolver el problema de esta mujer y de este hogar? ¿Cuál fue o qué fue lo que marcó la diferencia? Dice la Biblia, tocó su mano y la fiebre la dejó. Lo que marcó la diferencia fue el toque de Jesús. Por lo tanto, queridos amigos y queridos hermanos, lo que va a marcar la diferencia en tu vida es dejar que Jesús te toque. No basta con abrirle la puerta solamente. No basta con permitirle que Él entre a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro corazón, a nuestra mente. Tenemos que dejar que Jesús toque nuestra vida. Ese toque sanador. Ese toque salvador, ese toque que da esperanza, ese toque de misericordia, ese toque de gracia, ese toque que puede cambiar vidas, es el toque que tú y yo necesitamos cada día de nuestra vida. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Jesús tocó a muchas personas y ese toque cambió la vida de ellas. Tocó a la mujer, a esta mujer, a la suegra de Pedro, le cambió la vida. Tocó al leproso de Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, cuando le dijo: Maestro, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús dijo: Claro que quiero. Y dice el texto, lo tocó y la lepra desapareció. Cuando la mujer tenía el flujo de sangre y Jesús iba caminando, la Biblia dice que la mujer tocó a Jesús y el flujo de sangre desapareció. Y muchos textos en la Biblia nos muestran que el toque de Jesús puede y cambió la vida de muchas personas. Querido amigo, deja esta mañana que Jesús te toque. Deja esta mañana que Él haga el milagro en tu vida. Deja esta mañana no solo que Él entre a tu corazón, sino deja que pueda Él tocarte. Ahora, dice la Biblia en el verso 15 que Jesús tocó a la mujer y la fiebre la dejó. Pero hay algo que la mujer hizo y la historia termina de la siguiente manera. La mujer hizo algo que a mí me maravilló totalmente y termina el versículo 15 diciendo: y ella se levantó
y empezó a servirles. Es decir, la mujer estaba enferma, tirada en la cama, con fiebre, a punto de morir. Jesús toca la puerta, Jesús entra a la casa de Pedro, ve a la suegra enferma, la toca, la sana, pero la mujer, después de que Jesús le cambió la vida, la mujer no se levantó y comenzó a hacer sus quehaceres, comenzó a barrer, a trapear, comenzó a hacer otra cosa y se olvidó de lo que Jesús hizo. No. La Biblia dice que ella hizo algo totalmente diferente. Después de que Jesús la sanó, la historia de ella termina y es lo que marca la diferencia. Y por eso ella, su historia aparece en la Biblia, porque ella hizo algo diferente, algo fuera de lo común que muchas personas hubieran hecho. Dice la Biblia que ella se levantó y empezó ¿a qué? A servirle. La manera de ella agradecer lo que Jesús hizo por ella fue comenzar a servirle. La manera de ella reconocer el milagro que Jesús había hecho en su vida, de tocarla, de entrar a su corazón, fue comenzar a servirle, comenzar a estar a su disposición. Ve qué enseñanza tan grande encierra la historia de esta mujer y de su encuentro con Jesús en este hogar. Jesús cambió su vida. Jesús le dio una nueva oportunidad, Jesús le dio sanidad, le dio salvación y esperanza cuando los médicos ya se la habían quitado. Pero dice el texto bíblico que ella se puso a la disposición de Jesús. Si esta mañana tú decides abrirle la puerta de tu corazón a Jesús, si esta mañana Jesús entra a tu vida, si esta mañana Jesús toca tu corazón, tu ser, tu mente, y cambia tu vida, y hace un milagro maravilloso en tu vida y en tu familia, comienza a servir a Jesús. No te olvides de Él. No comiences a hacer tus cosas que hacías cotidianamente y te olvides del gran milagro que Jesús ha hecho en tu vida. No te olvides de agradecer, no te olvides de reconocer. Haz lo que esta mujer hizo. Levántate y comienza a servirle. Reconoce a Jesús. Agradece a Jesús con el servicio hacia Él. Pastor, pero ¿cómo yo puedo comenzar a servir a Jesús? ¿Cómo yo puedo comenzar a agradecer a Él y reconocer lo que Él ha hecho en mi vida? Es sencillo. Cuando tú te bautices algún día, cuando tú entregues el corazón a Jesús y dejes que Él entre a tu vida y a tu corazón, la mejor manera de servirle es haciendo algo en la iglesia, trabajando por Él dentro de la iglesia. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que Dios ha dado a cada uno de nosotros dones para servirle. Algunos cantan, algunos predican, algunos tienen la facilidad de dar una sonrisa a las personas, algunos cocinan muy sabroso, algunos otros tienen el don del servicio, algunos otros tienen el don de la preocupación por los demás. Tú debes de saber hacer algo. Así que cuando tú dejes que Jesús entre a tu vida, a tu corazón, a tu hogar, a tu familia, tú tienes que comenzar a estar al servicio de Dios. Pon tus dones y haz algo. Si cocinas sabroso, si Dios te ha dado el don de la cocina, prepara comida para que otras personas que no tienen que comer tengan que comer ese día. Si Dios te ha dado el hermoso don del canto, entonces alaba a Dios cada vez que tú puedas en un servicio a culto, da una alabanza para Él para que otros puedan conocer y edificarse de Él. Si tú tienes el don de hablar en público, coloca ese don en las manos de Dios y conviértete en un predicador poderoso en las manos de Dios. Pero el punto es servirle a Dios. El punto es estar a disposición de Él. El punto es agradecerle y reconocerle y con lo que uno está haciendo, decirle a Jesús, gracias porque has hecho en mi vida un milagro. Gracias porque has entrado a mi hogar. Gracias porque has entrado en mi corazón. Gracias porque cambiaste absolutamente todo el panorama. Conozco muchas personas a las que Jesús ha cambiado su vida y ha hecho un milagro maravilloso. Pero después que Jesús ha hecho el milagro, que los ha tocado, que ha entrado a sus corazones, muchas personas sacan a Jesús otra vez del hogar, cierran la puerta y siguen con la vida que tenía. Sigue el ejemplo de la suegra de Pedro, que tuvo este encuentro con Jesús en el hogar. Y entonces ella no se olvidó del milagro de Jesús.
no se olvidó de lo que Jesús había hecho. Agradeció y comenzó a servirle. En esta hora quiero preguntarte, ¿quieres dejar que Jesús entre en tu vida? ¿Quieres dejar que Jesús toque tu corazón, tu vida? ¿Quieres dejar que Jesús haga un milagro en tu vida? Si ya lo decidiste, entonces comienza a servirle. Que Dios te bendiga. Ahora, para poder terminar este devocional, quiero invitarte a que ahí donde estás puedas inclinar nuevamente tu rostro y puedas hacer una oración junto conmigo y decirle al Señor Jesús en la oración que pueda entrar a nuestra vida y nuestro corazón y nuestro hogar. Acompáñame a orar. Querido Dios, en esta hora de la mañana, agradecemos por la palabra que nos has dado a través de las Escrituras y queremos pedirte, Señor, de manera muy especial, que nos des oídos para escuchar cuando tú estés tocando la puerta de nuestro corazón. Que nos des también la capacidad de decidir cada día para abrirte la puerta de nuestro corazón y que pueda, Señor, tocar nuestra vida, tocar nuestra familia, tocar nuestra mente y que puedas cambiar, Señor, todo lo que hay dentro de nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que hay muchos que nos están siguiendo, muchos amigos que ya lo están haciendo. Hay algunos que ya decidieron entregar su corazón a ti y decidieron que tú pudieras entrar en sus vidas. Pero ahora, Señor, ayúdanos a nosotros y a ellos también a comenzar a servirte, a comenzar a agradecerte, a comenzar a reconocer que tú eres Dios y que tú estás dispuesto a darnos salvación, libertad y esperanza, Señor. Quédate con cada uno de los que nos está escuchando en este momento, bendígalos y supla cada necesidad que ellos tienen. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Le damos las gracias al Pastor Enrique Romero por la matutina de esta mañana y te recuerdo que estamos los días martes y jueves en Adventistas de Sinaloa en Facebook y en YouTube y ahora en Spotify para compartir estos devocionales que tenemos a las 9 de la mañana los días martes y jueves. Así es que no te olvides de conectarte y también compartir con los demás. Hasta luego. Feliz día.